¡Buenos días, tío Kiwi! ¡Habla tú! ¡Hablas tú! ¡Qué grande! Oye, un día podríamos invitar al Tachuela Chico o al Tachuela Grande, ¿no? O los clásicos. Charola, cuchara. ¿Y cucharita? ¡Oh! Cucharita, eran los clásicos. Ellos los veían siempre en el programa Éxito, ¿te acordáis? Sí, pues yo trabajé con ellos. Yo, si tú los veías, yo trabajé con ellos. Pues. Bueno. En el programa Acompáñame, Julio y Viela. Con Chirola, Copucha y Cuchara. Y fue la primera vez que yo vi payaso vestido de civil. Y es raro porque uno siempre los ve los payasos en los hocicos de payaso. Sí, pues. Y cuando llegaban ahí a la oficina, así, el chico, tal vez, y estos son. Fue el tenerlos sin disfraz, ¿cachai? Y como pero lo viste completamente serio, de civil. Bueno, sin maquillaje, sin nada. Claro. Yo los saludaba, yo los veía así, los quería, entonces yo le daba un beso al payaso. Ya, cállate. Suficiente, buen día, lunes, buena semana, partimos con energía, o con UPA, Chalupa, junto con mi compadre, el Kiwi, siendo exactamente las 9:07. Una preguntita, me imagino que los circos van a estar suspendidos también para el 18, porque el 18 es como el fuerte del circo, que está todo el año, el 18 de septiembre, con los fuertes del circo. Lo que yo entiendo, y por amigos cercanos como Cristian Enrique, el gran Ruperto, perfecto, ¿cachai? Que no, o sea, ha sido otro gremio muy, muy, muy golpeado por la pandemia. Y hasta ahora no hay circo en septiembre. Que es, como podríamos decir, es el mes. Porque, claro, la gente dice, oye, es el mes de ellos, ¿cachai? Estamos claro, de acuerdo. Pero el circo está dando vueltas todo el año. Bro. Claro, en todas partes. Todo el año. Obviamente con mejores funciones, pero mucho. Y es muy difícil, es una vida muy sacrificada, y así que, bueno, aprovechemos a mandarle un saludo a todo el gremio circense, sí, o cirquense, como le dicen también, que han pasado bien malena en estos tiempos de pandemia, así que todo el punch, todo el flow, como digo yo, y todo el pundonor para más adelante. Pundonor. ¿Cómo estás, Kiwi? ¿Cómo te trató el fin de semana? Hoy que trabajé, bueno, un trabajé más que la cresta. ¿Harta torta? Porque harta torta, se lo hace que yo vendí mucha torta el Día del Niño porque mucha gente se confunde. Porque el Día del Niño oficial es el 8 de agosto. Tipo. Pero ahora era el día sábado, lo corrieron para el 16. Entonces mucha gente me compraba torta el Día del Niño por este fin de semana. Bueno, y ojalá que el que viene me pase todavía. Y que venga más torta. El sábado tuvo el show del cosplay. Estuvo bueno. ¿Cómo estuvo eso? Lo pasé bien con el Pato Torres. Ya. Me cagué la risa, sí. Pero fue harta conversa, ¿cachai? Ahí metíamos cositas de stand, dando nuestra trayectoria, pero estuvo entretenido. Y te disfrazaste y todas esas cosas. Me disfrazé y ayer me llamó el fin de semana el hijo de Julio Videla, del gran Julio Videla, Julito. Perfecto. Videla, hijo, que tiene una productora. Me dice, Kiwi, mañana celebramos el día de Condorito, está de cumpleaños, cumple 71 años Condorito. Tenís toda la razón, po. Y quiero que me llegue la señal. ¿Cómo? Dale, perdón. Sí, po. Espérate. Y yo la cuestión que me dice, ¿y tú, Kiwi, ponés ya una torta a la Yayita? Y yo dije, esto es buen negocio. Y por conocer a la Yayita, dije, ¡vamos! O sea. En una transmisión que hacía para toda Sudamérica, que el animal Rafa Aranea, estaba Américo y Alvarito Sala. ¡Qué bueno, un grupete! Yo ya terminé de repartir tortas como a las 6:30 de la tarde, llegué a la casa, porque tenía que estar a las 8:30, era por cerca del aeropuerto, donde era la casa de la Yayita. Una actriz nueva, no la Yamín Valdés, una actriz nueva. Pues la verdad que el pique para allá, de mi casa, eran 40 kilómetros. Era lejos. Ah, sí, po. Llegó allá, toda la cuestión por Quilicura, y se cayó. Ah, pero si yo la conozco a esa actriz, si no me equivoco. ¿Tania? Tania, sí. Sí, pero la conozco. Oye, muy bailarina, actriz, tiene un talento tremendo. Tiene harto talento, sí. Ya, machista, el Kiwi, la broma burda, güey. Hasta aquí, güey, ya. Continúa. Y la cuestión que llegó allá, era la cuestión. Casi 20 para las 9. Yo ya dije, puta, el toque de queda, la cuestión, volverme. Y les hackearon la página, por eso dijiste salir esa transmisión, y no pudieron salir al aire. No, po. O sea, yo caché, estaba esperando esa transmisión, porque yo soy un fanático de Condorito. Mira, ay, yo sé que me quería ver a mí, weón, puta que soy, weón. Yo ya salí en cámara, con Kiwi Torta, con todo, weón. No sabía que iba a ir por Kiwi, y conozco así mucho que... a Yayita, trabajé mucho con Yayita, de hecho. Buena. Mando muchos cariños a la Tania. Es la doble oficial de Frozen. Canta maravilloso, baila increíble, y actúa muy bien. Es no, una, un gran el próximo, el próximo domingo va a ser. Ah, la mira. Torta, media vieja, si no, va a ser. Así que el otro domingo va a ser. ¿Y Julito, usted tuvo pura vida familiar, amigo mío? ¿Perdona? ¿Pura vida familiar el fin de semana?
Sí, vida familiar con los niños, viendo películas, haciendo actividades múltiples, Feliz. juegos de salón, etcétera, 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 y pasándola muy bien. Muy ¿Qué te contento y al parece? mismo tiempo también revisando algunas noticias y haciendo así como pegando con los Adelante. payasos. ¿Qué me decís con Hugo Gutiérrez, Kiwi? Es que no Ah, pero podí. ese es el payaso, Payaso oficial número el uno. payaso malo, es el malo. No sé qué me da rabia. Ay, yo te, espérate, puta, voy a salir un poquito. Ahí me cagaron, me dicen, ay, Kiwi, que soy payaso. A mí me encanta, el payaso es bonito, como que sé que hay una malformación, seguramente como que payaso es como penca, Sí, tenéis payaso es como razón, me alegre, expresé muy buena mal. onda, ¿no es cierto? Sí, tenéis toda razón, me expresé Pero quiero muy mal. los Los payasos particulitos, son los porque hay mucha mejores. gente que dice así, ay, este payaso. Bueno, es lo mismo igual que cuestión que yo digo en el stand-up, que en la boca de los tontos abunda la risa. El weón que inventó ese dicho es un pelotudo, porque en la boca de los tontos abunda la risa porque es gente alegre, buena onda, sino porque te raya para ser tonto. Oh, ya me fui la ola, ya. Me No, enojé. tranquilo, ándate más en la volada. Yo quiero que me digáis qué pensáis de Hugo Gutiérrez. Porque más encima el cara dura dice que lo están persiguiendo. Viendo, no, ¿y quién soy? ¿Y la autoridad? Si usted me fiscaliza, yo lo fiscalizo a usted, porque yo tengo la autoridad, más poder. Me estáis, Juan, güey. yo Perdón. subí en las redes sociales, lo hice pelota, Juan. No, es Usted que que me no da podí. Es que rabia, por eso Juan. estamos mal, ¿cachai? Claro. Estamos mal porque hay esos abusos de poder, eso es prepotencia. Y Claro. está muy violenta la gente. Creo que lo conversamos hace un ratito también con la Tati, que ya viene, que es nuestra gran querida amiga actriz Ya maravillosa, viene. Tatiana Molina. También más ratito se nos viene Daniel Sánchez, que también nos podría Gran explicar un poquito psicólogo. más esta cosa que está pasando, tanta intolerancia con la Sí. gente en los comentarios, en las redes sociales, en pequeños errores quizás, Tan pero sanguinario. no hay tolerancia con esto, ¿cachai? Y con esto hay que tener No. intolerancia. Y ahí, mira, ahí yo, puta, ahí me, no, no es que me guste qué base, pero uno dice, pues dice el presidente, yo nunca en mi vida he votado por un candidato de derecha. Y ahora reconozco que hay gente de derecha buena onda, como por ejemplo el alcalde de la Florida, Carter. Y también Cártela como que está hay que haciendo. reconocer que, puta, también de izquierda hay hueones como las hueas, como este hueón, ¿cachai? Que cómo pueden ser Sí, tan calerraja, no sé la autoridad. Imagínate con más, bueno, dentro de cosas que son más importantes para el país, imagínate las hueas que harán, hueón, con su no, y en el poder, momento que hueón. estamos pasando, si estamos todos cuidándonos y cuidando a Claro. los demás, respetando estas cuarentenas, Claro. ¿cachai? Con la familia, tú Tenemos que pagaste, llevar ¿no? con Pero vengo nuestro. como. Perdón, perdón. No, dale no, dale no. ¿No viste que ya con la familia sin salvoconducto, ¿cachai? Pasándose todas las medidas por el traste, ¿cachai? Como se dice, qué rabia, weón. Bueno, por eso yo aquí quiero hacer un llamado a toda la gente que nos escuche, que ojalá vayan a votar todos en las próximas elecciones, tanto en el plebiscito, las que vienen a futuro, porque se nos vienen Exacto. buenos meses de elecciones, alcaldes, diputados, presidenciales en 2 años más. Entonces, para que elijamos bien, Sí. para que elijamos ¿No? bien. Yo sé que en los dos bandos hay gente Hay que de todo, sirve y hay gente que no sirve. Por favor, No, votemos y por el que Gutiérrez son de los sirve. típicos que habla mucho de los derechos humanos, que son ya tan importantes, pero ahí también está agrediendo los derechos humanos, ¿cachai? Porque O puede sea, se los contagiar pasó por buena gente, parte. para el que Se te los llegue. pasó por buena parte. ¿Qué queréis que Oye, te diga? ya, Dígame. ahora de lo malo, vamos a lo bueno. Ya, vos. ¿Te voy a decir algo? Bueno, tú también antes de ¿Sí? entrar al aire la estábamos viendo la Tati. ¿Mm? Y si antes era linda, ahora está más linda porque está como leona, así tiene una cabellera. Sí. Bueno, A mí me encanta, le a mí me creció el encanta pelo, la le Tati. creció el pelo, está loca, así está como, ay, está como gatú, ay, no sé, una mezcla rara, güey. Algo me pasó en mi cuerpo cuando la vi. Me encanta. Antes que entre la Ya, Tati, voy a dale, hacer dale. un recuerdito de dos cositas. Una, Dale. está nuestro concurso de la foto Upa Chalupa, Que que hizo regala dos nuestro pares de lentes director. ópticas Galán. Exactamente, así que ya saben, los que nos ven pueden mandarnos por favor a nuestros internos fotos de Upa Chalupa, que lo han hecho todos nuestros invitados. Ahí, bueno, ahí estoy yo en todo caso, ya cuando era Buena, ahí está invitado, Julito. ahora soy panelista. Ahí está, lo Y ahí está el Kiwi y están las dos fotos, Kiwi y yo. Mira, No, ahí está Mauricio Flores. Ahí está Mauricio Mauricio Flores con Flores, su. La la flaca Fran hacia García Huidobro. Guidoro, ¿cachai? Entonces, a todos los amigos que nos están viendo, que nos siguen diariamente, y hoy día es lunes, tienen toda la semana, y vamos a sortear dos lentes de óptica Galán, a la mejor foto, Upa Chalupa, que es el Chalupa. concepto que lo va a explicar un poquito ahora el Kiwi. ¿Qué es el Upa Chalupa, Kiwi? Que era el Chalupa es como que dice, ah, vamos, Chalupa es como levantarse con energía, echarse a la familia al hombro, al vecino, al pololo, a tu mascota. Es ponerle buena onda en este momento tan difícil. Chalupa. Exactamente. Y ahora quiero mandarle un par de saludos a Claudia Stern, que nos manda mucho buena onda, Pamela Besitos, Claudita. Infanta López, Besos. Carlita Ravera Case, también hola Kiwi, buen día. Buena Ravera. Yo cuando vivía en la avenida, en la esquina de mi casa, había una ferretería, se llamaba Ferretería Ravera, quizás era esa. Eran Quizá, italianos. si nos puedes contestar, ¿Sí? Carlita, sería fantástico. Saludos al Kiwi también por parte de la Claudia Gajardo Ureta. Buena, Karen Claudita, Nice, besito. Karen Nice, una fan de Siempre nos nosotros, nos ve, sigue, sí. hola chiquillos, bacán comienzo la semana, eso, páselos bien y tenga buena semana para todos los que nos están viendo. Y ahora es el momento estelar, ¿o no? Ahora sí viene ella, la leona.
Oye, sí. Es bonita, es buena actriz, es divertida. A mí me encantan las mujeres divertidas, chistosas, ¿no es cierto? Jovito, preséntala a usted, es colega suyo. Preséntala a usted. Mucha, es colega mía, pero es una gran actriz. Ha hecho, pero yo la tengo que comparar. No, no sé, pero como Julio César Rodríguez, que ha hecho de todo en la televisión. La Tati pero, ha hecho la versión bonita. De todo. Sí, por supuesto. O sea, por no, lejos. Grande, Julio, para mí, Julio César es ídolo igual. No, yo lo admiro mucho también a Julito. Sí. De hecho, ahora se está luciendo en el matinal. Pero bueno, eso, con otra parte, no me interrumpas la presentación a la maravillosa Tatiana Molina. Gran actriz, yo la he seguido toda la vida. Admirado también por parte mía. Así que démosle un fuerte aplauso, aunque no haya aplausos, vuelvo a repetirlo siempre. Pero a la maravillosa y única y grande nuestra, Tatiana Molina. ¡Ay, Tati! ¡Ay, qué lindo! ¡Hola, Tati! ¡Hola! ¿Cómo está la leona de Peñalolén? Vaya, vaya. Bien. Muchas conas. No, ahora te peinaste, pero delante está ahí más. Más tigresa. Yo aproveché de aplastar un poco acá el pelo. Es que nunca había hecho un vivo tan temprano. ¿Tan temprano? Yo siempre lo elijo de las 5 de la tarde para adelante. Los quiero mucho, chiquillos. Va a estar a las 9, sí. Oye, Tati, ¿este es un horario que tú en un día común está en la camita todavía o ya estás levantada? Depende de... Ponte tú de repente... ¿Tú cachai que estoy con la onda del pan, po? Sí, pues casa pan. Sí, pues con casa pan. Eso. Así que a veces me toca salir temprano y a veces tengo clase, qué bueno. Distintas cosas. Y a veces tengo sueño también. ¿Clases de qué? ¿Estás tomando clases de qué, Tati? ¿O estás haciendo clases? Clases de yoga. Tomo clases de yoga y hago clases también. Sí, bueno, Tati hace clases. Clases y también, claro, clases de habilidades blandas, de... Bueno, sobre todo ahora, ¿cachai? Que hay mucha gente que tiene que hacer teletrabajo. Sí. Entonces, no está acostumbrada a trabajar con esto de la cámara, ¿cachai? Porque es una cámara, finalmente. Y sí, ahí tienen todo un lenguaje que no saben ocupar. Tati, ellos se ponen muy nerviosos. Totalmente de acuerdo. La nueva reinvención del teletrabajo. Claro, exacto. El teletrabajo, pues, hay que darle... O sea, de hecho, estamos haciendo teletrabajo ahora, ¿no? Sí. Exacto. Tú lo has dicho. Sí, oye, este es un trabajo, pero ¿sí no? voluntario, un trabajo voluntario. Bueno, sí. Pero es que, ¿sabéis qué? Yo creo que justamente con este teletrabajo, esta reinvención y con esta pandemia, es nuestro granito en esta lucha desde nuestra humilde trinchera de tu zona. Exacto. X, en esta realidad, podríamos decir, virtual. Donde tenemos que acompañar y apañar a la gente que está en las casas, ¿cachai? Y esa es una misión, creo, pequeñita, por último, de parte de nosotros. Aunque sea voluntaria, ¿cachai? Yo creo que es... No, yo tan pequeñita. Imagínate, levantarse en la mañana y tener ánimo, no es fácil. No, hay que hacerla. Mucho café. Me quedó una pregunta ahí, porque tú dices habilidades blandas. Mucha gente no sabe lo que es. ¿Qué es lo que son las habilidades blandas? Las habilidades blandas tienen que... existen las habilidades como duras, que se le dice, y blandas. Duras, ¿sí? Son como saber técnicas de algo, por ejemplo, no sé, cuestiones súper concretas de números, ¿me entiendes? Y las habilidades blandas tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con la forma de relacionarse. Tienen como, claro, todo lo que tenga que ver con comunicación, con calidad personal, con esas habilidades. Esas se les llaman blandas, perfecto. De la comunicación. ¿Sabes? Y los otros son teorías, son cuestiones de concepto, de cosas de aprender. Yo antes tenía una gran habilidad dura y ahora es blanda. Suele pasar. Ha ocurrido. Gente que tenía muchas habilidades duras y ahora no las tiene. Sí, yo creo que es un buen remate para stand-up comedy. ¿Qué crees que te? Guárdala, anótala, pero en un bar después de las 12 de la noche. Sí, bueno, ustedes dos y yo empecé a hacer stand-up y ahí me quedé, yo no alcancé ni siquiera, me rodé muy poco. Ah, tenés toda razón, pero tú estuviste en la clase con la Rufi, si no me equivoco, ¿no? Claro, pues hice mi taller con la Rufi y ahí me entusiasmé y empecé, y de hecho, ¿fuiste tú, Kiwi? Bueno, ¿o sí, en lo de Villarrica? Sí, oye, Tatiana, ¿cómo soy?
¿Cómo Oh, tal ¿qué pasó que ahí? no Oh. soy? Yo te llevé a Villarrica como Por empresario. eso te estoy diciendo, po. Sí, po. Por Y no, eso, yo le oye, consigo un esa pitutito. foto que Oye, y salió no, ahí oye, consigo no mi queda pituto nada. y no corto la ¿Cuál? cola. ¿Esa Y no mujer corto la estupenda que cola. está ahí? Eso de la foto anterior no queda nada. La pandemia se lo llevó. No, Se lo llevó. no. Eso es No, mentira, eso es mujer. mentira. Eso es mentira. No, no es Mujer. mentira. No es mentira. Yo te lo puedo Falso. mostrar porque sería, no es ideal, pero te juro. No. No, Ahí tengo, ¿qué? estoy en una habilidad blanda yo ahí. Ahí. Yo estoy. Ahora estoy más blando. Ahora estoy en una habilidad blanda. Es para los hombres, para las mujeres la vine hablando, ¿viste? Oye, Tati, ¿cómo te ¿Ya? fue? ¿Alcanzaste a hacer funciones obviamente con stand-up, ¿cierto? ¿Cómo lo pasaste? Alcancé, ¿Qué te iba pareció la como experiencia? avión. Kiwi, íbamos a hacer algo juntos, ¿te Sí, acuerdas? pues, estábamos preparando algo juntos y todo. Sí, Y. todo, y hasta ahí nomás quedamos, po. Hasta ¿Y ahí qué te nomás quedamos, pareció? entonces, bueno, estará de Dios, po. Veamos Oh, ya qué se pasa. reabrirán las grandes alamedas, los grandes teatros, las grandes salas y los grandes bares. Sí, así Lo sea. echaba de menos. Ay, no, el teatro lo echo tanto de menos. Uf. ¿Te ha Yo tocado lo que hacer el pasa. teatro virtual? No, aún no, ¿Y aún no, stand-up pero lo virtual voy a tampoco? hacer, lo voy a hacer. Y lo que voy a hacer este miércoles es, mira, ¿Ya? son unas lecturas dramatizadas de poetas y novelistas mujeres. O sea, es una visibilización de la literatura femenina. Y todos los martes y sábados hay un ciclo de actrices que leen, hacen estas lecturas para visibilización del género de la escritura Bonito. femenina. Notable. Es Muy, súper, muy te lo digo bonito. porque es súper loco esto de hacer como tratar de hacer stand-up o teatro en virtual. Lo hemos conversado un poco un par de veces con Sí. Kiwi, que esta cosa que no sentía el público, ¿cachai? Eso es heavy Feroz. metal. Feroz. Feroz. Pero No, yo. también te sirve también lo que hemos, también lo hemos conversado y qué piensas tú también de claro, esta nueva realidad de los eventos virtuales nos permite a nosotros cuando hacíamos giras, por ejemplo, a regiones y la gente decía, ay, ojalá que venga más teatro porque nunca viene nada para acá. O cuando uno publica, estoy en Punta Arenas, ¿y Sí. cuándo en Concepción? ¿Y ¿Y cuándo en cuándo? Iquique? Es verdad eso. Y bueno, creo yo que se puede abrir una plataforma súper bonita y súper interesante de tener justamente una plataforma de todas las obras grabadas, ¿cachai? En muy buena Sí. calidad y la gente que le cuesta ver en Puerto Aysén, en Puerto Natales, en Arica, ¿cachai? Y que no llegue mucho teatro, es la posibilidad de que ellos puedan elegir su obra de teatro y verla cuando quieran. Sí, yo pienso que efectivamente es una súper buena idea y hay que, pero hay que mejorar la factura. O sea, hay que Sí. sí o sí Sí. mejorar la factura, sí o sí. O sea, ¿sabes por qué? Porque, y además cambiarle el nombre, porque no es teatro. No es. Parece que no. No, yo no No, estoy de no, acuerdo, vos tienes razón, Tati. yo no estoy diciendo que, ¿cachai? Que hubo toda una polémica porque hacer teatro, no hacer teatro, no es eso la discusión, pero sí que no es, el teatro es un fenómeno que ocurre con presencia, Con el no, público. no es teatro, es Qué otra bueno, ¿eh? cosa, ¿te Mira. fijas? El fenómeno ocurre cuando está el actor y el espectador, pero un espectador en vivo. Si no es otro lenguaje. Entonces, sí, hay que trabajar. Y hay que trabajar el streaming, ¿cachai? Pero bien hecho. Bien hecho. Oye, O sea, eso es lo sí, que pienso yo. tiene razón la Tati, Tiene toda la razón. porque esa función que nosotros hacemos con público en una sala de teatro es única, ¿cachai? Que es lo que se Única, habla. irrepetible. Lo que siempre se ha hablado, ¿cachai? Única y repetible, como bien dice la Tati, ¿cachai? En cambio, cuando nosotros grabemos esa función, y después la gente cada vez que le ponga play a esa función, podríamos decir, siempre va a ser en la misma entonación, la misma actitud, podríamos decir, del actor, el mismo hola, a diferencia de que Claro. si yo digo un hola hoy día a mi compañera o a mi compañero, mañana depende de mi ánimo, del ánimo del público, de mi compañera, Claro. se va a percibir completamente distinto, ¿cachai? Sí, Y no, y qué además buen punto. para nosotros es maravilloso poder estar ahí. Bueno, y lo estandapero igual, po. Sí, po, es muy entretenido. Con mayor Oye, razón continúa. que no tienen cuarta pared. Sí. Sí, po, exacto. Y eso es muy entretenido. Eso es muy entretenido cuando. Y podía hacer acuso de tus errores. Sí, po. También, ¿cachai? Es muy Oye, lo que no ha entretenido. cambiado para nada, ni del Diga. viernes, ni hoy día, ni mañana, por lo menos por un tiempo, no va a cambiar, porque está dando excelente resultado, muchachos, es el cuestionario mañanero. Tati, tienes que apechugar aquí, ¿eh? Porque las preguntas Aquí son, no me pero. habíais dicho nada de cuestionario, no he estudiado nada, no Hemos estudié tenido dos nada, no invitados estudié que se han nada. ido, dos invitados que se han ido en Se el han parado y han cuestionario. cortado la Ah, transmisión. claro, no estoy para weá, Ya. ¿qué te creéis, Bueno. tío? Si la weá, ¡ay, qué Julio! Así.
Se han, no, puesto como, se han pegado su Hugo Gutiérrez. Se han pegado su Hugo Gutiérrez. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Así que bueno, pero ya estoy aquí, a pechugar basta a ti. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Muy bien. Con mi habilidad blanda, aquí estoy. Voy, primera pregunta. Tati, ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas en la mañana? Lo primero que hago cuando despierto... Uy, me cuesta despertar. La verdad, cochinona. Sí, pues si lo... Ah, ya, ya, voy a hacer pipí. Mira, muy bien, muy bien. Gracias por esa honestidad, gracias por esa honestidad. Despierto y voy a hacer pipí. Pero solo pipí, porque no, no la mañana solo pipí. Dice, no hacer estas cosas. Hay otro, hay otros compañeros que han dicho que han hecho el 2 en la mañana, otro entrevistado. Sí. Álvaro Gómez, Álvaro Gómez. ¿Qué comieron en la noche? Tati, ¿qué es lo último que haces antes de dormir o antes de acostar? ¿Qué es lo último que hago ver las cosas que tengo que hacer al otro día. Como bien, revisar mi agenda. Sus pendientes. Mis pendientes, sí. Es Matea, la Tatia. Que sí, super así. Es Matea. Es Matea. Oye, debe ser jodida vivir con ella, weón. Metí. Ya. Jodida. Mañosa debe ser, weón. Mañosa. Bueno, no se va poniendo mañosa igual. ¿Tú no, Kiwi, que solo también? No, sí, estoy mañoso también. Pero yo tengo muy buen carácter, pero me he puesto mayor, son weas, weón. La tecnología me supera y me pongo idiota. Cuando la tecnología me supera. Dios mío, cuando se corta esta cuestión, no te podéis conectar. Yo es complicado. Yo creo que nos pasa toda esa cosa de estamos ambientándonos la tecnología. Sí. Julito, siga. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta para Tatiana es: Tati, ¿cuál es tu posición para dormir en la cama? Mi posición fetal. Fetal. Sí, me pongo así. De ladito. ¿Te mueves mucho? No, fíjate. Me acuerdo cuando era chica, desarmaba la cama entera. ¿En serio? ¿Cachai? Desarmaba, y ni siquiera cuando niña, ya bastante viejita también, desarmaba la cama, pum. Pero ahora cacho que tengo, igual, no sé si te pasó aquí, güey. Te digo, tú no estás separado, Julio, estás bien, ¿no? Todavía no. Y todavía falta pandemia. Así. Por eso te digo. Todavía no llega el 10% para verte el cachete. ¿Cachai? Que está la cama, ¿ya? La cama y al otro lado estaba tu pareja, ¿bu? Uh-huh. Entonces había un lugar y después, cuando ya el caballero se fue, uno se queda con el lado y yo no me meto para el otro lado, entonces porque estoy con mi ladito. Mira, es verdad. Ahí solito le dicen intocable, ¿cachai? Y tú miras, no hay nadie, pues. Es súper cierto. Yo veo que no me muevo. Tati, ¿y hace cuánto que no desordenáis la cama? Me tengo que apoderar de la cama. ¿Cómo? ¿Hace cuánto que no desordenáis la cama? Ah, pues es otra cosa, pues. No sé, yo dije desordenar nomás. Eso es otra cosa. Estoy hablando del diario. Ah, no, yo también, lo mismo. No, porque yo no tengo SEO alimento constante, pues tengo racionado. Pero es súper cierto lo que dice la Tati. A mí me pasa, por ejemplo, cuando yo viajo a una función en regiones. ¿Viste? Y duermo en el hotel o en la hostería donde me quedo, y yo me quedo en mi ladito nomás. No. Sí. Siendo que podría aprovechar la cama y abrirme. Calla, Kiwi, calla, Kiwi. Ya no digo. Sigamos con la siguiente pregunta, entonces mejor. Sigamos con la siguiente pregunta. Tati, esta pregunta la inventó Julio, porque Julio decía, es medio raro este weón, sí, la verdad, es raro. Me dijo, quiere preguntarte, ¿con qué duermes? ¿Baby doll? ¿Buzo? ¿En cueros? No, está en cueros, no, y menos en invierno, po. Bueno, hay dos vestimentas, invierno-verano, sí, po. Sí. Ah, muy bien. Invierno, por ejemplo. Me arropo bastante. ¿Y friolenta? Sí. Su calcetín, no puedo dormir sin calcetines, porque yo con las patas de la no duermo. ¿Viste? No me digas. No, el piel tiene que estar calentito, el calcetín tiene que estar puesto con poleroncito, no duermo bien, la vida, soy violenta. Y a veces, el verano, hace mucho, mucho frío, guatero. Ah, no friolenta, friolenta. Porque el escaldazono usaba antes, pero dicen que hace mal.
Ahora hace todo mal. Ahora hace todo mal. Oye, sí. Oye, yo voy a seguir con la pregunta porque yo soy súper metido. ¿Y en el verano? En el verano duermo con poquita ropa. Ay, calla, Tati, calla. Sigamos con la otra pregunta. Sigamos con la otra pregunta. Oye. Hasta yo me puse nerviosa, tío. Me acordé. ¿Y alguna tenida favorita para dormir? Tiene que ser de algodón. No soporto tanto el de como de satín que se pegotea entero. No. El algodón, oye. Algodón. 100% algodón. 100% cotón. Sí. Cotón. Oye, la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la cama? Uh-huh. Aparte comer. De eso que no haces. Comer. Ah, mira. Mucha gente soy dice que no le gusta. De las que comen la cama, de las que... Pucha, yo sé que es cochino, pero las migas, todas esas cuestiones están siempre en mi cama. O sea, como la cama, me gusta. Tati, aparte que cuando uno tiene perro, los perros le hacen chupeta, las migas las camas. Eso sí, yo tengo perra, pues la tara va y ¡pum! Es como una aspiradora. Deja limpiecito, güey. Sí, tara, venga. Me deja todo. Julito, dale. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que menos te gusta hacer en la cama? Menos me gusta hacer despertarme a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, soporto. Que me pase eso. El insomnio, cuando se despierta no puede dormir. Oye, años atrás empecé con insomnio y fue heavy. Una vez no dormí en toda la... Mira... Busqué distintas técnicas y puras cuestiones naturales, ¿cachai? Que la melisa, que la pasiflora, que la leche con naranja, todo eso. Que la meditación y todo. Y nada. Sin dormir. Y una vez fui donde una doctora ayurvédica, esta de medicina ayurvédica, entonces me dice, mira, te voy a enseñar una respiración, y con esta respiración... Tú vas a dormir profundo, te juro, Tati, que en 5 minutos tú estás durmiendo. Entonces me enseñé la respiración, y en la noche yo respiraba, bueno, las 12, la 1, la 2, la H, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, me tuve que levantar y irme a ensayo. No, ¿en serio? Y el ensayo estaba por el Pato Torre. Y dije, chiquillo, por favor, cualquier cosa, perdónenme, no he dormido nada. Uy. Así que, y ahí yo... Me tomo un bichintún de pastillita para dormir. Porque no algo que no soporto. O sea, igual el doctor me decía, es mejor tomarte una pastillita chiquitita para dormir que no dormir, porque las neuronas se vuelven locas. Mira, esta pregunta, Julio, no estaba en el cuestionario, pero la podríamos poner. ¿Tú despiertas con buen carácter o con mal carácter? Que eso es importante en una pareja. Cuando eres pareja y que la pareja despierte enojada. Mira, yo lo anoto el tiro. Sí, quiero decir, de todos los posibles candidatos, despierto adorable. ¿En serio? Ídola, te amo. Adorable, pero cariñosa. ¿En serio? Obvio, no. No, pero no despierto mal genio para nada. Media huevonásico. Vamos por la última pregunta entonces. Vamos por la última pregunta que es, Tati, ¿cuál es tu hora favorita del día o de la noche para el acto amatorio? Ya que estamos hablando. Uy, delicada la pregunta de las circunstancias, porque... Podría ser cualquier hora en estos momentos. Pero... Ahora, cualquier hora te sirve. En este minuto... En este minuto... No te tengo el tiempo libre de demanda. Qué chistosa, güey. Maravillosa. No hay problema de agenda. Sí, ¿qué voy a decir? Cambiaron las cosas. Chile cambió. Chile cambió. Oye, chiquillos, los voy a interrumpir un poquito. Voy a mandar algunos saludos a la gente, caché, que estoy llamando, porque es mucha buena onda para la Tati. Mucha buena onda. Weón. Jorge Silva, cariños. Mira, esto no lo puedo creer, aquí me voy a emocionar profundamente porque estoy entrevistando a Tatiana Molina y en este minuto nos está mandando saludos y mucho cariño a la Tati, la gran Marcela Osorio. ¡Oh, grande! Mi reina. En este minuto, una maravilla actriz, igual que Tati,
Kiwi, tenemos que conseguirnos la forma de entrevistar a Marcela Osorio. Hola, Tati. Sí, yo con Dicebert sí me tomo con ella. Ya, y buena, te digo al tiro, Marcela, por favor, eres invitadísima, ¿ya? Invitadísima. Por favor. Gabriela Valenzuela también, gran actriz, excelente, simpática y linda. Gloria Valenzuela te manda saludos, Tati. Gracias, Glorita. Pamela Infante, no sé si lo dije. Y espérame un segundito que se me fueron los saludos. Ay, perdón. Susana Muñoz, lindo los tres, con mucho ánimo y contagian mucho el ánimo. Qué bueno. Eso es. Qué ya. Y ahora en este minuto pasamos a la siguiente sección de nuestro programa, ¿o no, Kiwi? Claro, porque nosotros no solamente somos un programa que hablamos lecera, tenemos gente profesional, güey. Sí, ¿vos creen que hablamos wea? No. Claro. ¿Como Andrea Alemán? No, no. Yo, no, pero yo siempre digo, hablar weas es un gran don. Yo creo que si poder hablar weas es un gran don, güey. Somos privilegiados nosotros hablar weas. Oye, él no habla wea, es un hombre serio, es psicólogo exclusivo de Upa Chalupa, tiene contrato exclusivo con nosotros, no puede ir a ninguna otra parte. Y nos acompaña como todos los lunes, para acompañar de ahora en adelante, el gran Daniel Sánchez. ¿Cómo estás, Dani? Grande, Daniel. Grande, socio. Ahí está. Ahí viene Daniel. Se quedó pegada la señal de Daniel. No puede ser. Se oye. ¿Te escuchamos así? Sí, te escuchamos perfecto. Chuta, no cacho nada, ¿qué pasa con esto? Me las ganas de repente. Ahí está, Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Oh. Bien, aquí haciendo patria, como todos nosotros. Exactamente. Tratando de echar para arriba. ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos conectados? Yo sí, por lo menos. Sí, yo también. Levanten la mano todos, así para que vean si nos escuchan. ¿Estoy o no? Mueve. Presente. Sí, está presente. Perfecto. Muy bien. Oye, Daniel, ¿cómo estáis? Un placer conocerlos, ¿eh? A Julio y a la Tatiana yo no los conocía, así que... Hola. Para mí también. ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto. Mi respeto también a los grandes actores de Chile. Estaba leyendo ahora algo sobre la campaña de las compañías de teatro en red. Estaba justamente leyendo la obra, es un poquito antigua, pero para ponerme en sintonía con ustedes también y ver un poco, cómo están peleándola en esta situación compleja. ¿Ah? Pues poniéndome al día, en el fondo, eso. Súper. Pues se está remando harto. Se está tratando de remar harto y, como dice por ahí, remar, uno puede terminar volando, quizás, ¿cachai? Esperemos que así sea. Sí, pues, esperemos que así sea. Y no ha sido fácil. Hace un rato también hablamos que a otro gremio que le golpeó muy fuerte la pandemia, el gremio circense o cirquense. Sí, sí, también, por supuesto. ¿Cachai? Todos los que tengan presencia de público. Exacto. Yo tengo un hermano, mi hermano menor dirige una compañía de teatro hace muchos años, una compañía de teatro que le ha ido relativamente bien, y está parado desde hace 3 meses. ¿Qué compañía, Daniel? Trío Teatro Banda. ¡Ay, muy famoso, pues! ¿Y tu hermano es de Trío Teatro Banda? Francisco de Jimmy Sánchez. Batón, de Pedro Valdivia, de todas esas obras maravillosas. Francisco Sánchez es mi hermano menor, el director de la compañía. Una gran compañía. Así es. Está complicado, pues nos ha contado que no ha podido vender ni un ticket en no sé cuánto tiempo. Están innovando en cosas online, están tratando de hacer... Tenían un montón de giras al exterior, todo cancelado. Sí, pero bueno, yo entiendo también, hablando con Francisco, que ha sido un periodo creativo. Eso los ha ayudado muchísimo, como tratar de capearlo por ahí. Y esperemos, Julio, que de tanto remo, volemos. Es lo que esperamos. Sí, pero hay una compañía que es una compañía que es maravillosa, que se llama La Niña Horrible. Acá la han escuchado. Sí. Bueno, esa compañía lamentablemente ahora cerró, anunciaron que ya, y son compañías de gran prestigio, de mucha creatividad, pero no se pueden bancar, porque son una organización que sostienen gente, porque son compañías estructuradas. Es como una mini empresa, fíjate, finalmente, ¿cachai? Que es distinto a pertenecer y hacer teatro. ¡Llegué! ¿Cachai? Tienen gastos constantes, gastos fijos. Gastos fijos. Tienen que desarmarse, lo encuentro feroz. Me imagino que a ustedes les habrá tocado alguna vez como actriz o como actor viajar por el país o donde sea. Y yo no había dado cuenta del terrible gasto que es. Desde trasladar equipo, de enviar cosas en avión en carga, así los es. Hoteles, los traslados. No es cosa llegar y hacer teatro y irse para la casa, sino que, como dicen ustedes,
hay una empresa que se monta para eso, y esa empresa está, está parada, y eso, y hay que darle comer a la gente, pues, es complicadísimo, es complicadísimo. Sí, po, porque como pero tú dices, hacemos patria es... por el teatro, de todas maneras. Muchas gracias, Daniel, porque, claro, como decimos también, no solamente están los actores, también están los técnicos, el iluminador, el diseñador, ¿cachai? Hay un montón de oficios que la gente no los ve, así como uno cuando ve las películas o las teleseries, que dicen detrás de cámara, también detrás de, del escenario, también hay mucha otra gente, ¿cachai? Que está trabajando junto a los actores, porque sin los actores obviamente no se hace la obra, y al mismo tiempo sin los técnicos tampoco se hace la obra. Claro, y el actor, la actriz o el técnico es una cara, hay familias que están detrás, la gente que trabaja en los teatros, hasta así las personas es. Que trabajan acomodando a los espectadores en las... O sea, hay un mundo que está detrás, súper golpeado. Yo espero que salgamos adelante. Insisto, era para ponerme en sintonía con ustedes y bueno, recordar a mi hermano, que es mi hermano, ¿qué más queréis? Sí, sí, con una compañía increíble. Felicitaciones. Felicitaciones. Notable compañía. Además, bueno, un poco lo que hablábamos, lo que le decía un poco a Daniel, que con este tema de las giras, hace poco, no sé si ustedes han visto, están dando los días sábados, si no me equivoco, a las 2:30, un programa en TVN que se llama Mierda, Mierda, la función debe continuar. Sí. Sí. Que está muy bueno, está muy bueno. Y claro, ahí me acordé lo que decía Daniel de las giras, cuando hablaron del tema de, la, de Andrés Pérez, cuando la negra Esther tenía que viajar de gira. Los chiquillos, su escenografía pesaba como 24 toneladas. Pótalo, claro, claro. ¿Cachai? Entonces imagínate transportar eso a Punta Arenas, a Arica, etcétera, etcétera. Entonces también al mismo tiempo los, las obras de teatro se han ido, entre comillas, reinventando en el diseño escenográfico. Claro. Que eso es bueno y malo. Sí. Es bueno y malo porque se está perdiendo todo lo, el trabajo del escenógrafo. Claro. Sí, ¿cachai? Sí, el escenógrafo con el cuidado, con todo eso, se ha ido perdiendo. Entonces, claro, para poder abaratar costos, el famoso telón y lleváis dos, tres cosas que demasiado minimalismo, ¿cachai? Claro. Que es, finalmente, es ahorro de dinero. Pero, ¿qué pasa con esos creadores de las escenografías, cachai? Ahí es con, claro, la Negra Esther era un caso aparte, porque eran toneladas, ¿no? Pero creo que ahí nos hemos ido el chancho en eso, como de reducir para poder viajar, ¿cachai? Oye, hagamos la escenografía bien transportable, sí. Para poder salir. No, vaya a leer y se acabó el problema. Claro, además, la telita también, y nos conseguimos el sillón bien. Allá, ¿cachai? Nos conseguimos el sillón allá en la ciudad, nos pasan las cuestiones y vamos. Sí, señora, bueno. Ahora que uno puede viajar con una sola maleta, ni vestuario puede llevar ya. Sí, claro. No, bueno, pagar más. ¡Ay, además eso! No puede llevar el vestuario. Claro, va con el vestuario puesto. Pero ojo que también te activa la creatividad, ¿eh? Porque volviendo a la compañía, a la gran compañía del hermano de Daniel, también, ellos también no tienen tampoco grandes escenografías, ¿cachai? Ajá. Ellos van por otros lados y otros momentos creativos que ellos hacen muy bien también. Siento claro. También que igual no sé si se guarda una compañía que se llama Equilibrio Precario, que también sí. era precario, ¿cachai? Y eso es muy lindo también, ver cómo el artilugio del teatro, cómo se hacen las cosas. También otra cosa muy interesante... El teatro es bastante precario en este momento. En este país es muy precario. Por Dios, qué precario. La cultura es precaria. Claro. Sí, y además... Ayer hablaba con el Kiwi y le explicaba... Bueno, hola Kiwi, no te había saludado. ¿Cómo estás? Sorry. Después tengo una consulta, tengo una consulta contigo, Daniel. Dale. ¿Qué es lo que se hace cuando a uno se le cae el sistema, como aquí se cayó recién, y uno entra en una ira, una wea así que quiere romper todo? ¿Es normal, psicólogo, eso, no? ¿O tendré que tomar pastillas? Espira. Yo creo que esa respuesta se la puede dar cualquier ser humano. A todos nos entra una rabia atroz porque nos corta la expectativa de lo que queremos hacer. Lamentablemente, tenemos... Ya sabemos, hay una compañía que recién va a instalar banda ancha en todo el país para el año 2022 recién, se está pensando en una fibra óptica transoceánica, pero son inversiones millonarias. Entonces, por mientras, yo quiero insistir en que mucho de lo que hemos hecho hasta ahora ha sido ponerle parche a la situación, ¿no? Nadie esperaba estos niveles de conectividad, que todos estemos desde las casas. Mi mamá me dice, Daniel, ¿por qué cuando llamo el teléfono no marca? Digo, mamá, porque esto es como la autopista fin de semana, con todo se atoncha, está todo el mundo tratando de hablar, están todos tratando de conectarse y el país no está preparado. El presidente acaba de anunciar la 5G, pero 5G no es algo que la conectividad no va a ocurrir mañana, va a ocurrir en un par de años más.
Por lo mismo que decíamos recién, para poder instalar buena tecnología, hay que poner torres, hay que echar cables, hay que echar, no es cosa llegar y ya pongamos un cable, tirémoslo por el mar, si el mar debe llevar un cable hiper mega especial. Entonces, cuando eso pasa, yo creo que es bueno contar hasta 10 y entender ya que esto es una máquina, ¿sabes? Sí. Y que yo tengo una compañía de proveedor de servicios de internet que no ha sido muy famosa últimamente. Hemos generado mucha rabia contra ella, y cuando preguntamos algo, las respuestas son, olvídese, ¿cachai? Recién ahora llegó la semana pasada al Congreso un proyecto de ley que obliga a las compañías a garantizar la conectividad que prometen, pero se va a ejecutar en 6 meses. Es decir, vamos a estar 6 meses más pagando a medias y navegando a uno. Claro, ¿me entiendes? Entonces, lo que nos queda por mientras es respirar, porque voy a contar hasta 10 y después ya va a cambiar. Tranquilo, Kiwi, tranquilo. Ya pasó. Además, es súper cierto lo que dice Daniel, porque yo creo que ya a esta altura de la vida el wifi y el internet pasó ya a ser la necesidades básicas, así como el agua, la Exacto. luz. ¿O me equivoco, claro, Daniel? No, yo te diría que sí, pero también, o sea, sí, es básico, pero a mí me parece siempre importante, Julio, distinguir que en el país todavía hay un 40% de hogares que no tienen acceso a la red. Así es. En el 40% de los hogares, mucho de lo que pensamos para la transferencia tecnológica deja fuera a un montón de personas. Les voy a poner un ejemplo. La semana pasada estuve con la seremía de la séptima región y con el DAEM hablando sobre educación rural, con profesores rurales de la séptima región. Y el desafío que viene ahora es acompañar a las familias rurales en cómo trabajar con los niños, cómo trabajar con los niños, niñas y adolescentes en el proceso formativo. Y estamos complicados porque hay que llevar la información a una familia que vive en Vinches Altos, que está al lado de la cordillera, que su hijo o hija camina 3 kilómetros diarios a una escuela uni. No tienen ni siquiera WhatsApp. ¿Cómo lo hacemos para llevar esa información que todos nosotros vemos en las redes, en la televisión, que podemos escuchar al ministro diciendo tal cosa, pero las personas que están en el cerro arriba con cero conectividad no tienen ni una posibilidad de esto, que es como el lo que dices tú de lo básico y lo obligatorio? Entonces requiere de nosotros, y vuelvo a conectarme con ustedes del teatro, requiere de nosotros mucha creatividad, muchísima creatividad, de entrenar nuestro pensamiento divergente para ver cómo podemos hacer que esta situación epidemiológica sea al menos esta vivida con democracia, ¿me entiendes? Al menos que esto sea algo que para todos nosotros sea igual, y recordar que hay algunos que están en una condición que pueden acceder a estas cosas, ¿cierto? Me recuerdo una vez estaba en un programa de televisión hablando con el alcalde de San Pedro de Melipilla, antes que empezara todo esto, y él me decía: Daniel, tenemos un punto de Wi-Fi en la Plaza del Pueblo, uno. ¿Y cómo llevamos la educación a las familias rurales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Me entiendes? Entonces, es una obligación o es un requisito básico de convivir o del vivir la conectividad, pero no todas las personas. Piénsalo así, ¿tú? ¿Cuántas personas nos están escuchando y a cuántas podríamos llegar si es que efectivamente tuviésemos a la red de conexión que el país no esperaba? Pero hay que responderle, creo yo. O sea, claro, esto es una oportunidad finalmente. Esto es una oportunidad de que la educación se democratice. Porque existiendo esa conectividad, todo el mundo va a tener acceso. O sea, de hecho, es bien curioso todo este que pasó con las universidades que abrieron sus cursos, universidades de todo el mundo, que abrieron sus cursos, todos estos museos, todo que se abrió. Entonces, todo el mundo ha tenido acceso, o sea, no todo, obviamente, pero la mayoría ha tenido acceso a educación y todo. Si eso fuese así, si eso ya se armara de esa manera, sería un salto cuantitativo y cualitativo para la educación. Yo creo, ojalá se pueda tomar esto, ¿no? Esto no quede solo en pandemia y después se olvide, ¿no? Sino que de verdad ocurra. Perdón que me interrumpa, que estoy con el audio medio diferido. Lo conversábamos con el Kiwi la semana pasada justamente, y es que una cosa es que la educación pueda ser ofertada de manera no presencial, a distancia, y otra cosa diferente son las metodologías docentes del espacio no presencial, que eso es algo en lo que hay que educar a los profesores. No basta poner un computador y hacer una clase, porque el sentido de la educación asincrónica, la cuestión digital, tiene una manera de enfrentar el proceso educativo para el que tenemos que formar al profesorado. Y lo segundo que diría yo es que este año nos pilló
yo hago clase en una universidad privada y de repente nos llega un correo diciendo, profesores, tenemos un problema. ¿Cuál sería el problema? La subsecretaría de educación nos cerró las universidades. ¿Cómo así? El coronavirus, tenemos que hacer clase online. Nosotros estábamos preparados y manejábamos el Teams y una serie de plataformas, pero sabemos ocuparla. ¿Qué es lo que pasó? Que llegamos a agosto y nos dimos cuenta que con algunas dificultades, más dificultades que menos dificultades, hemos podido sacar adelante el año académico. Entonces yo tengo la impresión, tal como dice la Tatiana, que si esto nosotros pensamos en programarlo para el próximo año, vamos a poder babearlo mucho mejor. Este año fue un año planificado de manera presencial y nos sorprendió de manera online. Sí, si yo lo programo de manera online o en parte de manera online, tengo muchísimos más recursos para trabajar con el estudiantado. Les pongo el ejemplo, la primera prueba que hice yo este semestre, no sabía cómo hacer que los chiquillos de primer año hicieran una prueba entretenida, po, y les pedí que hicieran un programa de radio. Y estaban con un programa de radio estudiando psicología, un ramo que se llama expresión oral y escrita, una cuestión súper súper básica de la psicología. Y hacían cortinas, ponían comerciales, el programa duraba tanto, entrevistaban a uno, entrevistaban a otro. El trabajo final era un webinar que tenían que subirme entre ellos y tenían orador, ¿me entiendes? Como, yo creo que el desafío está presente y el llamado, y quiero volver a lo del teatro, es la creatividad, es soltar el pensamiento racional de siempre, ese pensamiento causal. La señora, el señor que está en su casa, que nosotros somos de una generación en la que vimos otro tipo de realidad en nuestro país, y yo recuerdo a mi mamá y a mi papá con un huevo y una manzana, haciendo una cena para 10 personas. Yo lo recuerdo. Ah, sí. Sí, pues. Es esa generación la que tiene mucho más control que nosotros sobre esto. Entonces, un poco recurrir ahí y decir, ¿dónde está esta creatividad que nos va a permitir zafar de este momento complejo? Yo ayer hablaba con gente del turismo. Los tipos del turismo están destrozados. El teatro, el turismo, la música, la danza, la plástica, la educación, los colegios están cerrando. Ha sido un desastre, los microempresarios, para qué decir. Pero yo creo que hay que remar hasta volar, Julio, estoy de acuerdo con eso. Oye, sí, muchachos, hablando de creatividad, nuestra invitada del día de hoy es muy creativa, por eso tiene su nuevo emprendimiento que se llama Casa Pan. Casa Pan Casero, sí. Qué buena. Sí, pues hubo que echar a volar la creatividad, ¿no? Algo que... a mí me pasó, doctor... Ah, no. Voy a aprovechar. Dale, consulta. Oye, no, ¿sabes qué? No, me pasó, Daniel, que al principio, chicos, que al principio a mí la pandemia me agarró y a mí me llevó a la cama 2 semanas. Claro. No a pasarlo bien, me llevó a estar ahí. Sí. Escondida, sí. No quiero saber de esto. Y lo único que hacía era ver tele y deprimirme, y escuchar a Mañalich y deprimirme. Sí, heavy. Y de repente llegué y dije, no, ¿sabéis qué? Esta cuestión no da más. O sea, hay que producir. Sí. Y hay que, claro, por una parte está producir, que es lo concreto, ¿no? Para pagar las cuentas. Y lo otro es producir, o sea, tu ser creativo, hacerlo funcionar, no puede ser. Y mirar, o como decías tú, pensamiento divergente. No sé si voy a ocupar bien la palabra. Sí. Pero es como abrirte a otra posibilidad. Y apareció Casa Pan. Apareció Casa Pan y el pan lo hace mi hijo. Y yo soy la que... Qué bonito. La cara visible y todo, y es la que vende todo. Y lo pasamos muy bien. Y además ha sido un experimento... familiar muy bonito, porque tenemos temas en comunes. Es en un principio nos pilla la pandemia, mi hijo y conmigo, entonces él estaba en su mundo, yo en el mío, y el pan, y esto ha hecho que nosotros estemos en una comunidad trabajando esto. Tenemos temas en común, en la familia se armó un cuento, ¿no? Y eso ha sido para mí de un valor incalculable. Notable. Inmenso. ¿Sabes lo que pasa ahí? Es súper curioso entender que si el fenómeno del coronavirus, la situación epidemiológica, como tú decías, pues Tatiana, me tiró en la cama, encerrada, mirando al ministro de Salud todo el día, infoxicándome, metiéndome pura basura dentro de la cara, sí. ¿Cierto? No porque sea el ministro Mañalich, sino que porque los medios se han encargado de hablarnos 24 horas al día de esta cuestión.
En ese momento de enclaustramiento, fíjate tú que el ejercicio que lograste hacer es el contrario, pues expresar, es abrir, es soltar, ¿cachai? ¿Cómo suelto en un momento en el que está todo contenido? Nosotros, me acuerdo el año pasado, cuando estaba el estallido del año pasado, que estaba todo el mundo gritando, saliendo y buscando, qué sé yo, nosotros decidimos en la familia hacer el ejercicio contrario y adoptamos una perrita en la calle, movimos la energía para otro lado, equilibramos. Aquí, tú estás en un momento de enclaustramiento absoluto, de decir, chuta, esto no está parejo, tengo que equilibrar el ecosistema, si tú quieres. ¿Cómo lo hago? Expresando. ¿Cómo expreso? Cantando, bailando, haciendo pan. Y en esa hacedura del pan, misteriosamente emerge una condición familiar que creo yo debe ser la ganancia de esta época. ¿Qué vamos a hacer en 20 años más cuando digamos, ¿cómo pasaste el coronavirus? Oye, yo encontré un tema con mi familia, mira, hicimos pan, después se acabó el tema del pan porque empezamos a hacer otras cosas, pero encontramos un punto de conexión familiar. Y ese punto de conexión de la familia es un territorio conquistado que no abandonamos, está todo ganado. Sí. Sí, y no hay que soltarlo. Hemos estado con dificultades económicas, sí, después, pero encontré algo que finalmente le entrega motivo, le da una razón de ser a este fenómeno del coronavirus y cómo lo estamos viviendo. Qué bueno, te voy a comprar el pan. Qué grande, Daniel. Es que, todos vamos a comprar pan. Sí, es que esa cosa vegana me gustó, me pareció. Sí, hay de todo, sí, ahí vamos creciendo. Qué y bueno. La gente que escucha acá me puede buscar ahí en arroba Casa Pan Casero. Y Tati, yo estoy yendo a dejar el pan. Eso es lo entretenido, ¿cierto? Y la gente, ¿cómo reacciona? Sí, cuando maravilloso, Kiwi, y tú también con las tortas. Sí, esto de que te vean, bueno, igual es loco porque uno parece así, po. Sí, exactamente. Entonces, no es muy claro, no es como... Claro, a mí me cachan igual, con mascarilla me cachan igual. Bueno, la otra vez me escribió un seguidor, digamos, de Instagram y me dice, quiero ver, quiero tu pan, bla, bla. Ya, pues, y yo fui y estaba ahí esperándome y yo vi un tapado. O sea, no era yo, pues. Entonces, debe haber sido bien fome porque apareció una cosa así, hola, hola, y así, sí, sin tocarse, y le echó el pan, ¿cachai? Bien. Pero igual la gente lo agradece mucho y me escriben, y me dicen, rico tu pan. Así que creo que ahí hay que aprovechar el vuelo para todos, el Kiwi con la torta, la Tatiana con el pan y otros más, de hacer economía a escala. O sea, de evitar el tema de las huellas de carbono, de dejar... Huellas de carbono, me refiero al gasto de trasladarnos para allá, para acá, de comprar en los negocios de barrio. Nosotros, la familia, por una decisión política, te diría yo, dejamos de comprar en las farmacias conocidas hace unos 4 o 5 años. Compramos en una farmacia de barrio cuando hay cosas. Son más caras, pero da exactamente igual si sentimos que estamos ayudando a un almacén de barrio. Así bar, es. A mí me parece. Yo también lo encuentro notable. Porque, perdona, Daniel, es como uno también espera que cuando volvamos de esta pandemia a esta pseudo nueva normalidad, tampoco nos vayamos a chular de nuevo a los famosos malls, sino recuperemos ese almacén de barrio, ese viejo almacén que yo de repente discuto con mucha gente y me dice, oye, ¿para qué vaya a pagar la cuenta de la luz? Ponte tú al lugar. Sí, claro. No lo pago online, ¿cachai? Ajá. ¿O por qué vaya a pagar el agua y no la pagáis en online? Si es tan fácil pagar online, es que no me interesa porque yo puedo conversar con el hombre que está en la caja, puedo conversar con la persona que está en la fila, yo puedo conversar con la gente. Caja vecina. Exactamente. Entonces, claro. Yo creo que ojalá que lindo lo que dice Daniel, ¿cachai? De que volvamos al almacén de barrio, a nuestro viejo almacén, como decía los Chancho en Piedra, que tiene una canción maravillosa, ya. ¿Cachai? Sí, hay otro espacio que se ha dado también, chiquillos, no sé si ustedes lo han cachado, que son estos grupos de WhatsApp, son grupos de emprendedores, o que están en Facebook también. Chivo. Entonces hay una economía y hay una opción que está circulando por ahí, ¿cachai? Que le compras al amigo, le compras a la vecina, le compras, y no tenés para qué irte al mall, o hacer esa gracia que hicieron la gente que se fue, abrieron un rato, se fueron a H&M. Lo hablaron, no, me imagino, ¿no? Claro, sí, por la locura. Eso fue feroz. Bueno, es que eso obedece también a una... A mí me preguntaron por eso también, y yo decía, bueno, el mismo día que ocurrió, yo decía, bueno, primero hay que considerar si esas personas fueron realmente a comprar cosas para ellos o abastecerse para vender, que me parece que también una vuelta que hay que hacer ahí como, lo mismo que estamos diciendo. Claro. ¿Sabes que yo vendo ropa a través de las redes y necesito abastecer? Claro. Había que pensarlo ahí, es mi primer punto, pero en todo caso... yo creo que es tiempo ya, si es que no generamos algún aprendizaje a partir de esta situación,
yo creo que ya nada nos va a llevar a aprender. Es decir, estamos en una situación social, económica, política, económica, mundial, terrorífica, y si no logramos que esto nos genere volver a los barrios, volver a las redes de conversaciones con las familias, preocuparnos de que en vez de irnos a comer a un restaurante, juntarnos en el living de la casa con los amigos, a tomarnos un café, a encontrarnos haciendo pan, que es una obra creativa tan linda, si no aprovechamos ese tiempo para esto, va a ser un tiempo perdido, bueno, y depende de nosotros que tengamos este ejercicio, ¿cachai? Totalmente de acuerdo. No es comprar pan para hacerle un favor a la Tatiana o comprar tortas para hacerle un favor al Kiwi, es porque eso es economía a escala, ¿me entiendes? Es volver a ir a la feria, comprarle a los coleros de la feria, si el colero de la feria es un tipo también súper segregado, ¿cachai? Que no tiene espacio en la feria y se ponen ahí, a él también hay que ir a apoyarlo, a comprar lo que sea necesario. No a gastar, no sé si me explico bien. Como yo creo que el mundo del Chilean Card y toda esa cosa debiese ir tirándose. Que ocupen el 10% para gastarlo en lo que quiera cada uno, porque es plata de ellos, y luego de eso eliminar las tarjetas de crédito y empezar a vivir como hemos vivido siempre. Creo, es mi humilde opinión, creo yo. Pero te voy a comprar pan del Kiwi y le dejo la torta que le damos para el Kiwi. Sin ir más lejos, de repente, a lo mejor es un extremo, pero volver al antiguo y viejo conocido trueque. ¡Wow! Bueno, sería lo ideal. ¿Viste? Wow. Bueno, bueno, es que eso requiere otra mirada a la economía también, ¿cierto? Sí, claro. Pero puede ocurrir en lugares en ciertos territorios ocurre, ¿cierto? Yo te cuido a los animales o te presto el campo para que tú le des de pastar a los tuyos y me quedo con uno de tus animales cuando el animal pare. Pero llegar a eso implica tener una mirada también no muy favorable con el empresariado, que es decirle, amigo, renuncia a mucha utilidad en favor de los ciudadanos, y eso requiere un cambio estructural más grande, creo yo. Requiere una mirada, requiere un modelo, que fue el modelo al que tanto reclamamos el año pasado, ¿no? Requiere un modelo que nos muestre que el Estado no debiese ser subsidiario, sino que un Estado debiese ser solidario. Y en la medida en que el Estado no sea solidario, que no se entienda la política desde una mirada... oye, que fome lo que estoy diciendo. Que no, para nada. Para nada. Son las 10 de la mañana. En el fondo, lo quiero decir de esta manera. El Estado no es el gobierno ni es el presidente, ¿cierto? El presidente y el gobierno son quienes administran durante un tiempo el Estado a través de ciertas políticas. Pero el Estado, independiente de los gobiernos, tiene una mirada en la que las personas y su propio desarrollo no somos lo prioritario. Entonces, para llegar a hacer ese cambio que nos permita mirar y decir, bueno, tenemos un Estado y que efectivamente, ustedes se acuerdan cuando asumió Ricardo Lagos que la frase de él era, ahora más Chile para todos. Yo voté por Ricardo Lagos porque efectivamente yo creía que Chile tenía que ser para todos. Después vino él y nos mostró que no era tanto para todos, ¿cierto? Pero es esa lógica que está detrás. Todo aquello que está en nuestro país tiene que ser algo que nos lleve a eliminar desigualdades. Creo yo que cuando empezamos a construir una vida cercana, de barrio, de encuentro, hay una aplicación de seguridad que se llama SoSafe, que está en muchas comunas, en muchas. Sí, sí. Que tú metes ahí, está lleno, pero lleno de emprendimientos de barrio, lleno. Sí. Hay más anuncios de gente que promueve cosas en el barrio que de actos de la delincuencia. Y de repente mira y dice, sí, a tres casas de la mía venden mascarillas a 3 lucas. Y si yo voy, como decía Julio, y si yo voy y le entrego una torta a cambio de 10 mascarillas que necesito para donarle a tal parte, o si le entrego un pan y a cambio del pan, ella o él me da el litro de amorío cuaternario que necesito para llevar a las personas que ayudo de la escuela. Así debiese funcionar, creo yo. Eso va a llevar a que el Estado entienda que la dirección no es así, sino que la dirección es así. ¿Cachai? Perfecto. Oye, muchachos, estamos ya, son las 10:05, Tati. Recuerda comprar tu pan, cómo te pueden ubicar para comprar Casa Pan Madre. Qué bonito, mira, Casa Pan Casero, me ubican en @casapan_casero, ahí está. Eso. Y bueno, y ahí va, aparece el teléfono, está el WhatsApp, y ustedes me piden. Estoy yendo a casi todas las comunas, todo es conversable. Pero sí, ¿algún día especial de despacho o estoy despachando todos los días? Estoy despachando sí, todos los días. Así buenísimo. Que está exquisito, es rico, es saludable, les va a encantar y yo se los llevo.
Con mucho ánimo. Maravillosa, maravillosa. Aquí hay alguien, Marcela Rudolfi Molina, dice: hola, Tati, buen emprendimiento y saludos a la Sami. Ay, sí, Marcelita, ey, encárgame pan. Ya sabes, ya. ¿Ya sabes? Yo, oye, te mando el saludo, tú me compré el pan. Eso. El trueque. Era el trueque. ¿Cierto? Yeah. Daniel, bueno, muy bien, muy bien. El próximo domingo es el Día del Niño y Kiwi Tortas te lleva tu torta. Tú la pides y yo te la llevo. ¡Qué maravilla! Oye, ya entramos a recta final, ¿cierto, Kiwi? Nos vamos, sí, nos vamos, nos entonces vamos. Quiero darle muchas gracias a la Tati, maravillosa, buena, te sigo admirando, admiración profunda. Ay, gracias. Que yo la conocía. Y un gustazo, maestro Daniel Sánchez. Maestro. Un crack. Encantado. Y Daniel, gusto de conocerte. Tenía que decir esas palabras. Tenía que decir esas palabras. Todos los lunes. Daniel, todos los lunes con nosotros. Sí, estamos todos los lunes con el Kiwi. Ya nos cumplimos. Notable. Con Julito. Y eso es. Notable. Genial. Ya, así que, Tati, besitos, cariños, abrazo a la distancia a los dos. Muchas gracias. Besos, abracito. Que tengan un buen día. Igual. Igualmente, Daniel. Ahora nosotros nos quedamos un poquito para pelarlo. Bien. Ahora vamos a pelarlo un rato. Está, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Julito, está rica la Tati. Nos vemos. Está rica la Tati. Tengo un comentario. Así. Y está soltera, weón. Chao, muchachos. ¿Ya corto? Sí, lo va, lo va. ¿Corto? Sí. Ya, ok. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Súper. ¿Qué quería hablar, Julito? ¿Quieres tocar algún tema especial, Julio? ¿Me quieres dejar a solas con la Tati? ¿Me desconecto o no? No, estoy molestando. Me sacaron a mí. Ah, ya era un chiste, era un simple chiste nomás. Quiero agradecer solamente a toda la gente que nos voy a mandar saludos, obviamente, a la gente que nos está acompañando. Mira, Mireya Mirino, buen día. Abrazo para Julio y Kiwi y Tatiana, igual al profesor, a todos. Aquí me faltan Sandra Vargas también. Tania Godoy también, cariño y saludos. Pati M. Sarmientos también, Gloria Valenzuela, Matías Mayol. La gente se pasa para buena onda, para acompañarnos todos los días. Y nada, a recordarle a todos el gran concurso de Upachalupa, la foto Upachalupa, sí, sáquese una foto con su familiar, con su perro, con su gato, con su canario, con quien sea, ahí a Lapa, para levantar el ánimo, y van a ganarse dos lentes de óptica. Galán, aquí tengo mi tazón. Bueno, no tengo el resto, tengo mi pieza. Pero aquí está el tazón. Óptica Galán. Galán, así, dígame. Mañana pasamos de la actriz, esta bella actriz, buena onda, la actriz de toda la Tati, buena onda, simpática, linda, todo. Mañana tenemos un rey. No, en serio, tenemos un rey acá. No el rey. ¿El rey? No el rey Juan Carlos que se vino para acá, no el rey Juan Carlos, no el Chanta, no, ese no. No, no, ¿el rey del mote con huesillo? No, 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 no. ¿No, tampoco? ¿El rey de la televisión? El rey, mira, es como yo, el rey del metro. ¿Del metro? No, a ver, pero de alto eso sí, pues. Ah, escucha, me llegó el teléfono. Mañana tarde, acá en vivo, en directo, le decían que era el gerente del área o el rey del metro cuadrado, el gran Carlos Humberto Caselli. ¡Qué grande, qué grande, qué maravilla! Por favor, no le preguntemos por el penal. Por favor, no le preguntemos por el penal. Domingo por la mañana. La gran canción de Carlitos Caselli. Mañana en Upachalupa, en exclusivo Carlitos Caselli, también vamos a estar con nuestra tarotista Romina Ortega, Julito. Nos vamos, ay, amigo. Bueno, con las cartas. Sí, nos vamos. Gracias a todos por la sintonía, por acompañarnos. Esa es la idea, que también nosotros los acompañamos a ustedes en sus casas. No se pierdan mañana Upachalupa junto a Gran Kiwi a partir de las 9 de la mañana. Chao, muchachos, los queremos. Gracias. Chao, recomiéndennos. Chao, chao.